Amigas y amigos, muy buenos días. Esto es Noticias 7. Como siempre, tenemos lo más importante del acontecer nacional e internacional. Nuestras noticias son interpretadas en lengua de señas por nuestro compañero Edison Velázquez, a quien también saludamos a esta hora de la mañana. Y le contamos de inmediato que el Consejo Nacional Electoral procederá al conteo de votos del 11% de las actas escrutadas a nivel nacional. Tenemos los detalles en la siguiente nota. Hoy comienza este proceso en el Coliseo General Rumiñahui. Prácticamente todo está listo para un proceso de recuento sobre el 11.2% de la totalidad, es decir, 3.865 actas. El CNE explicó que se trata de un proceso donde no solo se verificará las inconsistencias. Aquí no vamos a hacer una contrastación de actas, aquí vamos a verificar voto a voto. Vamos a abrir los kits electorales. No vamos solo a ver si falta la firma del presidente o el secretario. Es la primera vez que se decide aceptar la totalidad de las objeciones, tanto de Creo Suma como las de Alianza País. El titular del CNE fue crítico ante la posición de Guillermo Lasso de anunciar que no asistirá a este recuento que él mismo solicitó. Eso ya es responsabilidad absoluta de las organizaciones políticas. Sería la primera vez que un accionante pide y fundamenta su acción y que efectivamente la administración pública o la administración electoral le da paso al 100% de ese pedido y el accionante dice, entonces no asisto. Eso que lo juzgue la ciudadanía. Calificó de inédita la apelación presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral por parte de Creo sobre la resolución del CNE. Le da paso al 100% del reconteo y esa organización política apela a esa resolución. Ese es un caso de estudio. Es un caso inédito. Sin embargo, esa apelación fue inadmitida por no reunir los requisitos de ley. Posteriormente explicó por qué no procede un conteo total de los votos. Si la pretensión es el reconteo manual voto a voto de todo, los documentos habilitantes, 1.795 actas con anomalías de firmas y 2.448 actas con diferencias numéricas. La suma no es todo. Las misiones de observación internacionales también participarán en este proceso. Estarán de la OEA, estarán de UNASUR, estarán de UNIORE y estarán de AWEB. Y aclaró que todos los recursos posibles se ventilarán previo a la posesión de las nuevas autoridades. Efectivamente será mucho antes del 24 de mayo. Por tanto, como ustedes conocen, esa es una fecha constitucional. El 24 de mayo se tiene que posesionar el nuevo presidente y vicepresidente. César García, Ecuador TV. Y los paquetes electorales que pasarán por el recuento ya se encuentran en el Coliseo General Rumiñahui. Las Fuerzas Armadas custodian el material y el proceso finalizará a las 8 de la noche. En el Coliseo Rumiñahui se ultiman los detalles para atender una fase pública de objeciones. Cada paquete electoral está organizado por grupos, según la provincia y en su totalidad ya se encuentran en este espacio. Al menos de todas las provincias ya llegaron. Está previsto internamente que haya más o menos unos 100 militares en custodia. Las Fuerzas Armadas han dispuesto que la cadena de custodia se mantenga desde que este material salió desde las provincias. Solo ellos custodian las 3.865 actas y durante ese día también acompañarán el recuento. Dando seguridad al personal que va llevando el paquete electoral a cada una de las mesas, tanto de ida como de retorno. 250 mesas se han instalado donde trabajarán funcionarios electorales por sorteo. Se compone de dos funcionarios electorales. Ahí tendremos ya un mínimo de 500 funcionarios. Vamos a tener un coordinador por cada cuatro mesas, por cada junta. Además, se garantizará la veeduría de los movimientos políticos. Los delegados de las organizaciones políticas presentes en cada una de las mesas, tanto del Movimiento de este país como la Alianza Creo Suma. También aprovechando el espacio del Coliseo, estarán habilitados lugares diferenciados para los simpatizantes de las dos organizaciones políticas. Desde la puerta 8 a la 10, Alianza País, y de la puerta 1 a la 3, Creo. El proceso iniciará a las 8:30 de la mañana de este martes. De acuerdo a lo planificado, se tiene previsto que este proceso de reconteo culmine aproximadamente a las 20 horas de este día martes, tras lo cual se notificará a las respectivas organizaciones políticas, las cuales aún están habilitadas de presentar otros recursos como son las impugnaciones y la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. César García, Ecuador TV. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, se ratificó en la respuesta al ex integrante del TSE y actual delegado de Creo, Fausto Camacho. Para Acosta, la ley está escrita y se debe actuar sobre lo que en ella se dispone. Fue durante este fin de semana cuando dos ex autoridades electorales debatieron en Twitter sobre la legalidad de los recursos que el movimiento Creo interpuso ante el Consejo Nacional Electoral. Se trata del actual delegado de dicha organización política, Fausto Camacho, y el expresidente del Tribunal Supremo, Jorge Acosta. No esperé que tengan tanta resonancia que la han tenido, ¿no? Pero no.
Me ratifico en su contenido. Lo que dijo Acosta con la respectiva respuesta de Camacho, ex consejero del CNE, fue lo siguiente. Tú y yo sabemos qué se busca con estas peticiones diminutas. El show se lo vio claro y desgraciadamente allí estuviste. Lo hablamos, ¿verdad? Estuve y constaté las barbaridades cometidas por CNE contra ley. Derecho público, solo lo que dice la ley. Pero sabes que en conteo no hay nada y por eso el centro de cómputo no pudo dar actas inconsistentes. No hay. Esa sí es una barbaridad. Las irregularidades son de tal magnitud que podrían anularse elecciones. Eso con CNE y justicia independientes. ¿A tu juicio o a interés de ellos? Olvidas que están presentando peticiones para victimizarse, como me lo reconociste. Eso mismo se busca. En esto estás equivocado, amigo. Te consta la cantidad de hechos irregulares. Juntos los hemos reclamado al CNE. Los dos hemos conversado. ¿Qué buscan una vez que perdieron? Respeto tu trabajo y entiendo tu necesidad de desempeñarlo, pero no lo comparto. Para Acosta, sus publicaciones se sustentan en lo que establece el Código de la Democracia con respecto a cuándo se debe proceder a abrir una urna. Usted no puede pretender que se abra un universo total de urnas si no adjunta, como en especie ocurre, 41.042 actas. Por eso también recuerda que establece el artículo 141 de la misma normativa, que ha sido citado como la presunta vía legal para un recuento del total de votos. En este caso, la ley tiene todas las normas y disposiciones necesarias para resolver estos asuntos. Entonces ahí es inaplicable el artículo 141. Finalmente, el ex titular del TSE pidió a Fausto Camacho aclare que estas declaraciones fueron realizadas a título personal y no como coordinador del Observatorio Electoral Ciudadano, cargo que ha realizado a la par de sus funciones como delegado de Creo Suma. Yo no puedo hacer declaraciones que comprometan a todos los integrantes del observatorio. Y es que la semana anterior, Camacho fue el delegado de esta agrupación política en la sesión pública de escrutinio, en la cual aclaró el porqué de su decisión. Y no me arrepiento en absoluto. No obstante, solo unas horas antes, en una entrevista en Teleamazonas, Camacho había sido presentado como el coordinador del observatorio, organismo que había nacido supuestamente para un control independiente de los procesos democráticos. Fausto Camacho es uno de los fundadores del extinto MPD, movimiento en el cual militó por más de 25 años. Durante la primera vuelta electoral apoyó al ex candidato presidencial Paco Moncayo. Sin embargo, ahora está vinculado al movimiento de Guillermo Lasso. Alec Llanos, Ecuador TV. Mientras que para el analista político Fernando Buendía, las denuncias de irregularidades del proceso electoral presentadas por la Alianza Creo Suma carecen de argumentos y se contradicen. Para el analista político Fernando Buendía, el binomio de la Alianza Creo Suma desde la primera vuelta intentó deslegitimar la transparencia del proceso electoral. Por ejemplo, denunciaba supuestas irregularidades en el padrón electoral. Tanto Guillermo Lasso como Andrés Páez aseguraban sin pruebas que estaba conformado por niños e inclusive personas fallecidas. Sin embargo, esta aseveración nunca fue denunciada formalmente. Luego del 19 de febrero, la idea de fraude también la posicionaron aduciendo irregularidades en el escrutinio. Sin embargo, tampoco presentaron pruebas. ¡Las pruebas del fraude! ¡Miren! ¡Estas son las pruebas del fraude! Ya en la segunda vuelta, Lasso justificó la tesis del fraude, valiéndose del exit poll realizado por Sedatos. En la negativa de Lasso de aceptar la derrota, presentó cajas que supuestamente contenían actas inconsistentes. Hemos acudido a una montaña de documentos. Sin embargo, la mayoría de estas estaban vacías. Luego aseguró ante la ciudadanía que el fraude se dio en lo que denomina un supuesto apagón del sistema informático del CNE. Sin embargo, este máximo organismo electoral desmintió tal hipótesis con pruebas. Finalmente, Guillermo Lasso y Andrés Páez presentaron supuestas pruebas de irregularidades que constarían en 4.200 actas. En este caso, su denuncia alcanzó solo en 3 cajas. Tras analizarlas, el CNE dio paso al recuento de 3.800 actas. Sin embargo, Lasso manifestó su rechazo y exigió un recuento total. Por ello, indicó que su organización política no asistirá a dicho acto que se desarrollará este martes. Para Fernando Buendía, este comportamiento es parte de un escenario al que lo denomina esquizofrenia política. Se trata de apartarse, de desconocer y pretender imaginar una realidad distinta de lo que los hechos contundentes están presentando. Detalla que deja en evidencia las verdaderas intenciones de la agrupación política con el fin de desestabilizar la democracia en nuestro país. Con la finalidad de crear un clima de desconfianza que está orientado, ¿no?, a producir un descontento que quieren capitalizar bajo la fórmula de venezolanizar
el clima político del Ecuador. Olga Velasco, Ecuador TV. Lenín Moreno tiene el respaldo del Frente 2 de Abril, que está agrupado por varias organizaciones sociales y políticas a nivel nacional, quienes están dispuestos a defender los resultados del descuento. Con el propósito de mantener la legitimidad de la elección en la segunda vuelta, varias organizaciones sociales y políticas conformaron el Frente 2 de Abril. Mediante un manifiesto expresan su resistencia y voluntad para que continúe la consolidación de la Revolución Ciudadana. Nos congratulamos con el compromiso de Lenín Moreno por un nuevo estilo y dirección para el buen gobierno, que asegure en una nueva etapa de la Revolución Ciudadana la participación protagónica de los ciudadanos. Como parte de ese proceso mencionaron la necesidad de que haya una depuración en la función pública en la que se involucre el control social. Esa va a ser nuestra lucha, el control social ciudadano, y pedir la fiscalización de aquellos malos funcionarios que han actuado en contra del pueblo. Tal y como se ha aplicado los últimos 10 años, según lo explica el coordinador zonal 8 de la Secretaría de Gestión de la Política, Juan Salazar. Varios programas de capacitación, de formación, de liderazgo, y los cuales van a quedar encaminados. Los agrupados en el Frente 2 de Abril se mantendrán atentos al recuento oficial de votos previsto para este martes 18 de abril por el Consejo Nacional Electoral, al que el movimiento Creo ha indicado no asistirá. Agradecer al Consejo Nacional Electoral por el papel trascendental en defensa de la democracia que ha tenido en estos días. No vamos a caer en el juego, en la provocación de la derecha, para llevarnos a un escenario de enfrentamientos, para luego justificar que Ecuador se va a convertir en una Venezuela. No. Con lo que dijeron estar dispuestos a vigilar la democracia en un ambiente de paz. Mirta Carrillo, Ecuador TV. También institutos técnicos y tecnológicos, al igual que las universidades públicas del país, respaldan el recuento de votos y piden a los actores políticos respetar los resultados que arroje esta gestión. En un primer comunicado de prensa, la denominada Red de Institutos Técnicos y Tecnológicos del país declaran ante la opinión pública que las instituciones de educación superior técnica y tecnológica, fieles a los principios consagrados en la Carta Magna y a las leyes de la República, siendo entes activos comprometidos con el progreso de nuestras sociedades, al ser generadores de conocimiento, ciencia y tecnología, no podemos ser indiferentes a los procesos sociales propios de la democracia. Argumentan en el contexto de los comicios realizados el 2 de abril de 2017 que los institutos técnicos y tecnológicos de carácter público respaldamos la veeduría convocada por el Consejo Nacional Electoral para el martes 18 de abril del presente año, con la finalidad de participar activamente del reconteo de 3.685 actas objetadas por los partidos y movimientos políticos que participaron en la contienda electoral. Y piden además que una vez finalizado este proceso, se respete la decisión de la mayoría de ecuatorianos y aunemos esfuerzos para continuar forjando un país para todas y todos. Este comunicado lo firman 103 institutos técnicos y tecnológicos. De esta misma manera hicieron un manifiesto representantes de 19 universidades públicas del país. En el remitido afirman que nos adherimos a la veeduría convocada por el Consejo Nacional Electoral para el martes 18 de abril del presente, con la finalidad de participar del reconteo de 3.865 actas presentadas a objeción por los partidos políticos que participaron en la contienda electoral. Un equipo interinstitucional trabajó durante más de 3 meses para dar paso a una transición ordenada con el gabinete de gobierno que liderará Lenín Moreno. Fue personal de Semplades, de la Secretaría de la Administración Pública y de la Secretaría Particular de la Presidencia, que trabajó desde el mes de enero para elaborar un informe completo de los 6 sectores que conforman el Ejecutivo y así entregarlo al equipo que integrará el próximo gobierno. Hay información muy importante que le dice a la gente en los primeros 100 días qué cosas tiene que hacer: cerrar contratos, abrir contratos, iniciar proyectos de inversión, presentar a la Asamblea el presupuesto 2017, no hay que olvidar que está prorrogado el presupuesto ahora, presentar el plan de desarrollo. Son 3 cuadernos en donde se incluye la información recopilada y que estará a disposición de la ciudadanía en general en los próximos días a través de la página web de la Presidencia. Que incluyen información de cada uno de los 6 sectores que conforman el gobierno, más información en particular de la Presidencia, sobre cómo funciona la Presidencia, la residencia, cosas por el estilo. Esto se hizo con el afán de generar una transición que sea absolutamente ordenada y planificada. Nosotros como Comité de Transición hemos establecido que hasta
hasta el día 15 de mayo máximo habremos terminado todo el proceso de transición. En donde también se generarán cambios es en la Asamblea Nacional, donde a partir de su instalación el próximo 14 de mayo se debe elegir a las nuevas autoridades en el Consejo de Administración Legislativa y las comisiones. La próxima semana se convocará ya un primer taller con los asambleístas electos. Aunque hay quienes señalan que José Serrano sería el elegido para presidir el próximo parlamento, la secretaria de la Política, Paola Pavón, aseguró que eso primero debe ser analizado. No hay nada seguro, como le señalo nuevamente, esta es una decisión que la tomará el presidente electo, el presidente de Alianza País, la organización política. Tampoco descartó que de la bancada de País se pueda seleccionar a uno que otro nombre para integrar el gabinete ministerial del presidente electo Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El presidente de la República, Rafael Correa, compartió un almuerzo en el Palacio de Carondelet con los representantes de organizaciones de becarios de todo el país. A las 11 de la mañana, el jefe de Estado presidió el habitual relevo de guardia de los lunes, acto que contó también con la presencia del vicepresidente Jorge Glass y demás invitados especiales. Pasadas las 13 horas, empezaron a llegar a Carondelet los invitados al almuerzo. Eran estudiantes universitarios, becados por el gobierno nacional. Durante el almuerzo le hicieron la entrega al presidente de un video que resumía el sentir de becarios que se encuentran cursando sus estudios en el exterior. Sigo sin dormir, una noche más, tengo un sentimiento. En lo personal, su gestión me deja la mejor herencia, mis estudios de posgrado, y espero contribuir al desarrollo de nuestro país. Gracias por ser nuestro héroe. Hasta siempre, presidente. Estoy terminando mi doctorado en Economía Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid. Has dejado una huella imborrable en nuestras vidas. Te vamos a extrañar. Mil gracias, presidente, y hasta la victoria siempre. Pues su obra será recordada por devolver al Ecuador la dignidad y libertad, pero sobre todo, porque fue él quien decidió creer en el talento de los jóvenes ecuatorianos. El presidente dio la bienvenida a los jóvenes profesionales y se refirió a la importancia que durante estos 10 años de gobierno se le ha dado al ámbito educativo y al talento humano. Por eso hemos insistido tanto en mejorar la educación desde la inicial hasta bachillerato, mejorar la educación superior y el programa de becas. Mencionó también los niveles de inversión alcanzados en estos años en la entrega de becas. Lo que la ignorancia y la arrogancia llama gasto público. Hemos invertido cerca de 600 millones de dólares para becar a cerca de 20.000 jóvenes. Cristian Palacios, en representación de los estudiantes presentes, trasladó su mensaje al mandatario. Porque ha trascendido también en el corazón y en el país, cambiando estructuralmente la patria. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El sector automotriz tiene expectativas de incrementar su mercado con el desgravamen paulatino en la importación de vehículos. Para fomentar los vínculos comerciales entre Ecuador y la Unión Europea, se organiza el Euroshow 2017, evento que se efectuará el próximo mes de mayo. Desde este año, los vehículos importados de Europa ingresarán al país con menor arancel. Esto gracias al acuerdo comercial con la Unión Europea que rige desde el 1 de enero. El convenio permite que los autos europeos que tenían un arancel del 40% desde 2017 tengan 35%, reducción programada anual que disminuirá hasta llegar al 0%. Ante este escenario, varias empresas importadoras tienen expectativas. Esto nos abre unas puertas interesantes respecto de un portafolio más amplio para el mercado. Nos permitirá exhibir otros modelos y ser bastante más flexibles en cuanto a la gama de producto que podemos ofrecer. Genaro Valdeón, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, indica que actualmente la participación en el mercado de autos europeos es del 2% y se espera aumente. Dice que además el convenio atrae nuevas inversiones. La primera de las inversiones derivadas de este acuerdo comercial con la Unión Europea, precisamente con el ensamblaje de partes y piezas de vehículos de ese origen europeo. Con la confianza de fortalecer los vínculos comerciales entre nuestro país y la Unión Europea, este sector organiza la primera edición Euroshow, con la participación de 12 empresas europeas. Que tendrán la oportunidad de presentar sus nuevos modelos, las nuevas tecnologías. Y adicionalmente, pues tendremos un complemento muy interesante con otros productos también de origen de la Unión Europea. Invitar a todas las personas que puedan acompañarnos. El evento se desarrollará entre el 6 y 7 de mayo en Quorum, Quito, en Cumbayá. Olga Velasco, Ecuador TV. Las empresas aseguradoras del Ecuador informaron que se atendió el 90% de reclamaciones por un monto de 422 millones de dólares como consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016.
El terremoto del 16 de abril de 2016 es calificado como una de las catástrofes más importantes de ese año registradas en el mundo. Y al cumplirse 365 días del devastador sismo, las 30 compañías aseguradoras, agrupadas en la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, han respondido a 39.863 casos de reclamaciones de los afectados. De esos, 35.764 han sido debidamente finiquitados por las compañías de seguros, representa el 90% de todos los casos presentados. Con lo cual, las empresas aseguradoras han pagado al momento un poco más de 422 millones de dólares. Quedan por indemnizarse aproximadamente 153 millones, que corresponden a algo más de 4.000 casos. El secretario ejecutivo de la FEDESEC añade que en los últimos 90 días han sido presentadas unas 1.400 reclamaciones adicionales. En total, el sector asegurador indemnizará, pagará a sus asegurados, honrará sus pólizas por valor aproximado a 575 millones de dólares. Informó además que los siniestros causados por el sismo llegaron de las provincias de Esmeraldas y Manabí en un 70% y el restante de otras 15 provincias adicionales. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y le contamos también que este lunes en el centro de Quito colapsó una parte del techo del antiguo Teatro Cumandá, ubicado en la avenida Maldonado y 24 de Mayo. La cubierta estaba construida con tejas, según informó el Cuerpo de Bomberos. No se registraron víctimas que lamentar. Esta edificación era ocupada actualmente por la Fundación Remar. Mientras que en las vías de la provincia de Azuay se registraron 33 accidentes de tránsito que dejaron 48 personas heridas y una fallecida durante el feriado. Algunas carreteras presentaron deslizamientos debido a la época invernal. 13.991 usuarios se movilizaron desde el terminal terrestre de Cuenca hacia otros cantones y provincias. Este feriado fue intenso en cuanto a movilidad. Señalar aquí que se habilitaron 25 frecuencias extras para atender la movilidad de las personas durante este feriado. La Comisión de Tránsito del Ecuador y la Agencia Nacional de Tránsito realizaron el control de documentos a 1.083 vehículos. Lamentablemente, durante el feriado se registraron 33 accidentes de tránsito con el saldo de 48 personas heridas y un fallecido. Desde el ECU 911 se informó de 9 personas intoxicadas, 8 de ellos por consumo de licor. Intendencia de Policía mantuvo controles en locales nocturnos. Controlaron 109 locales, 3 locales fueron clausurados durante este periodo. En el tema vial, la cuenca Molleturo-Naranjal presentó varios deslizamientos que fueron atendidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Normalmente por las condiciones climáticas se satura y existen desprendimientos del talud. La vía Gualaceo-Limón permanecerá cerrada en el kilómetro 10 debido a los trabajos de ampliación. Hacer hincapié que esto es por la seguridad de la ciudadanía y porque no queremos tener ningún incidente en la zona. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, visitó el fuerte militar Manabí en la ciudad de Puerto Viejo. El propósito fue verificar el funcionamiento de 30 dormitorios provisionales. Escuchemos más. Primero, nuestras fronteras. Primero, las zonas más alejadas, en donde los compañeros viven en situación más difícil. Y allá lo hemos ido a hacer. Por eso los primeros dormitorios justamente los hemos inaugurado en Lago Agrio y en Farfán en los próximos días. Vamos a hacerlo en las zonas amazónicas, en las zonas de frontera sur también y posteriormente en las zonas más céntricas. Yo sé lo esforzado que ha sido para muchos de ustedes tener que durante tanto tiempo seguir pernoctando en las carpas. Y por ello también tomamos la decisión de utilizar estos campers para que ustedes puedan, mientras se construyen los dormitorios, que son más cómodos, por supuesto, estos contenedores no son igual de cómodos, pero por lo menos son mejores de lo que han tenido, para que puedan también tener un descanso agradable y digno, como he dicho tantas veces, como ustedes se lo merecen.
De inmediato, las noticias del acontecer internacional. Le contamos a esta hora que un tribunal federal de los Estados Unidos impuso una multa de $2,600 millones a la constructora brasileña Odebrecht por la red de sobornos para lograr contratos de obra pública en 12 países de la región y Europa. Se trata de la penalización más alta en la historia del país por un caso extranjero de sobornos. El juez Raymond Dieri estableció que 2.391 millones los recibirá Brasil, 116 millones serán para Suiza y $93 millones para Estados Unidos. El Poder Judicial en Perú dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo por el delito de lavados de activo en el caso Ecoteva. El juez de la 16ª Corte Superior sugirió además que se comunique a la Interpol para su próxima captura, ya que Toledo y su esposa no se encuentran en el país. Esta es la segunda orden de prisión preventiva contra Alejandro Toledo, pues a inicios de febrero, el primer juzgado de investigación preparatoria del Poder Judicial aplicó esa medida en el marco de la investigación en su contra por presuntamente haber recibido sobornos por parte de Odebrecht. Un avión privado se estrelló contra un supermercado en Portugal, dejando 5 muertos. Además, 12 quemados deja un ataque con ácido en un bar nocturno de Londres. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. En Costa Rica, el volcán Poás incrementó su actividad. En las últimas horas se han presentado varias erupciones de gas con presencia de material incandescente. Los vulcanólogos prevén semanas de erupciones. Una de ellas, la más fuerte, ocurrió el pasado viernes con una columna de gases y ceniza que se elevó al menos hasta 3 kilómetros sobre el cráter. En Cleveland, Estados Unidos, la policía ofrece una recompensa de $50,000 a quien dé información del paradero de Steve Stephens, quien mató a un anciano y transmitió su crimen en Facebook. La alerta se extendió además a las poblaciones de Pensilvania, Nueva York, Indiana y Michigan. 12 personas se quemaron tras el ataque con ácido en una discoteca en el este de Londres. El hecho obligó a desalojar a las 600 personas que se encontraban en el lugar. Además, la policía acordonó la zona por seguridad hasta que se investigue con qué tipo de sustancia fueron agredidas las personas. A 30 se elevó el número de muertos y 11 personas continúan desaparecidas tras el colapso de una enorme montaña de desperdicios el pasado viernes durante las celebraciones del Año Nuevo en Sri Lanka. El hecho dejó además 150 casas dañadas. Los equipos de rescate se mantienen en el lugar para las labores de búsqueda y limpieza. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Faltan pocos segundos para las 7 de la mañana, una hora menos en territorio insular y hacemos nuestra primera pausa. Pero al volver aquí en Noticias 7, construimos pensamiento crítico de la mano de Carlos Rabascal. Ya volvemos con más, quédese en sintonía de su televisión pública. Esta persona está desaparecida. Joana Abigail Barreno Mariño desapareció el 12 de julio del 2010 en Riobamba, Chimborazo. La estamos buscando. Ayúdanos a encontrarla. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Este martes, Café TV no se lo puede perder. Tendremos casa llena, señores. Nos visitan directamente desde Archidona por sus fiestas. Y conoceremos un emprendimiento donde elaboran gelatinas florales. Esto y mucho más aquí en Café TV, 8:30 de la mañana. Por Ecuador TV. Se hacen de ti, si pudiera ilustrarlo de alguna manera.
Bienvenidos, amigos televidentes, a Pensamiento Crítico en este día martes 18 de abril. En este día tendremos a Santiago León, ministro de Industria, Productividad y Competitividad, para hablar sobre las perspectivas de la industria y la productividad en el nuevo gobierno. Y luego estaremos en la ciudad de Guayaquil con Andrés Ortiz, analista político, con quien conversaremos sobre lo que va a pasar el día de hoy, que es la resolución del Consejo Nacional Electoral de atender las impugnaciones presentadas tanto por la Alianza Creo Suma como por el movimiento Alianza País y el reconteo de votos que se dará el día de hoy. Iniciamos. Santiago León, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, el sector industrial es un eje importante para el desarrollo del Ecuador. En algunas ocasiones hemos conversado contigo, Santiago, y en ese sentido incluso hemos hablado de la necesidad que el sector industrial comience a crecer en la participación en relación al Producto Interno Bruto. Y ese es un gran reto que hay para los próximos 4 años, y no solo para los próximos 4 años, por cierto, sino de aquí en adelante. Pero esas perspectivas habrá que instrumentarlas y articularlas entre lo público y privado. ¿Cuáles son las perspectivas de construcción de una política pública que permita ese diálogo y que permita un consenso para apuntalar a esa meta? Santiago León, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo. Mira, yo hago un ejemplo clarísimo de cuál es la perspectiva para los próximos 4 años. El día lunes pasado ya se oficializó por parte del Consejo Nacional Electoral la victoria del presidente electo Lenín Moreno. Al día siguiente, un día después de haberse proclamado esta victoria, se reúne con los empresarios. Yo creo que eso es un mensaje poderosísimo. Detrás de eso, ¿qué hay? Es una apertura completa hacia el sector productivo. Es decir, tenemos la posibilidad de reunirnos inmediatamente con el sector empresarial y hablar de todos los problemas y todas las anotaciones u observaciones que pudieran haber para los próximos 4 años. Yo creo que en los últimos 10 años hemos avanzado enormemente. Creo que hay una infraestructura creada, creo que hay una capacidad de la sociedad, una capacidad ecuatoriana creada que hoy la tenemos que aprovechar más que nunca. Y el presidente electo Lenín Moreno ha sido muy claro, está completamente al diálogo y hablar con el sector empresarial. Él lo dice en reiteradas ocasiones, nada para los empresarios sin los empresarios. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar en conjunto. De hecho, el día martes en esta reunión en la cual estuvieron más de 500 empresarios, manifestó la voluntad de crear inmediatamente el Consejo Consultivo Tributario, en el cual participarán actores públicos, actores privados, y empezarán a revisarse todas las problemáticas que más aqueja al sector, que lo podría resumir en tres aspectos importantes. El primero, el sector empresarial dice, bueno, los impuestos hay que revisarlos, sentimos que en algunos casos podría ser un tanto elevados, etcétera. Y el presidente electo ha sido claro, bueno, si hay que revisar, lo revisamos, no tengo ningún problema. Obviamente no voy a ser demagógico y decir, voy a eliminar un montón de impuestos y de repente 3.000 millones de dólares menos a las arcas fiscales, eso sería irresponsable. Pero si hay impuestos que están mermando la actividad productiva, la podemos revisar. Eso en relación al tema tributario, pero también se habló de un consejo consultivo en términos de inversión, producción y empleo. Y en ese sentido, se han sentado, pregunto, los ejes para establecer una hoja de ruta en relación al ámbito de acción de ese consejo consultivo. Mire, yo creo que la hoja de ruta está planteada y la planteamos desde el Ministerio de Industrias el año pasado con la política industrial, que tiene 5 ejes fundamentales, los cuales lo estamos trabajando y creo que es el momento, insisto, de potencializarlo. El primer eje tiene que ver con inversión. ¿Cómo podemos atraer más inversión en el país? Obviamente los inversionistas buscan primero estabilidad y en eso también el presidente electo ha sido muy claro. Vamos a mantener la dolarización, lo ha dicho en reiteradas ocasiones de un sinnúmero de formas. Vamos a mantener la dolarización por un tema de estabilidad, por un tema de atraer inversiones, por un tema de apuntalar el sector productivo y además porque así la gente, recordemos que el principal activo de una moneda es la credibilidad de la gente y la gente cree en el dólar. Por eso él ha dicho muy claro, vamos a mantener la dolarización. Eso con respecto al primer eje, digamos, inversiones. El segundo eje tiene que ver con eficiencia, con productividad. Yo creo que en ese sentido hay un avance enorme, lo mencionaba en un inicio, toda la infraestructura. ¿Cómo no vamos a aprovechar todas las carreteras, los puertos, los aeropuertos, la capacidad del talento humano, cuánto se ha invertido en educación? Eso tiene que ver con tema de competitividad. Pero obviamente también se necesita la participación del sector privado, del sector empresarial, que mejore sus niveles de eficiencia. El tercero tiene que ver con calidad.
tenemos que ser un país que nos destaquemos por su calidad. No somos un país que va a producir en masa como un país como China, por ejemplo, pero sí que podemos destacarnos por nuestra calidad de nuestros productos, como ya lo hacemos en flores, en camarones, en banano, en cacao, etcétera. El cuarto tiene que ver con innovación, y desde ahí es importantísima la política pública, ese trabajo en conjunto, sector público, sector privado, pero involucrando también a la academia, mediante la cual podamos hacer mayor desarrollo, mayor innovación. Y finalmente el quinto eje tiene que ver con mercados. En los mercados son fundamentales, nadie se va a animar a producir si no tiene idea quién va a venderle, y en eso es importantísimo el acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, que es un mercado interesantísimo, 500 millones de personas con un buen poder adquisitivo, que además que es un mercado con compradores conscientes que le interesa lo que está haciendo el Ecuador, el respeto a la naturaleza, el respeto a los trabajadores, no tener empleo de menores de edad, etcétera. Ahora, pero si bien se requiere inversión y hay que reconocer que la inversión privada ha crecido, no ha crecido de la misma forma, me refiero en términos de aceleración, en relación a la inversión pública. En ese sentido, se plantea, y usted como ya ministro del actual régimen, pero tenemos un próximo periodo democrático de 4 años con un nuevo presidente que seguramente le impregnará su propio estilo. ¿Usted recomendaría revisar el Código de la Producción y esta asociación pública-privada para acelerar esa inversión? Bueno, yo lo que recomendaría es siempre hacer ajustes. Yo creo que los momentos son diferentes y las circunstancias obligan a hacer ajustes. El Código de la Producción yo creo que es un elemento jurídico bastante bueno, bastante poderoso. Quizás algún ajuste para hacerlo más accesible, sobre todo que la gente lo conozca más. A veces no es por falta de instrumento, es por falta de conocimiento del instrumento en el cual no se lo utiliza. Lo mismo la ley de asociación público-privado. Quizás facilitar el acceso a los beneficios que brinda esta ley cuando hay inversiones de inversiones en servicios públicos como una carretera, un puerto, etcétera, pero ¿por qué no pensar también en una escuela, en un hospital en el cual también se puede involucrar el sector privado? Ahora, ahí lo importante es, y de, digamos, de las reuniones que se han mantenido, dicen, bueno, nosotros lo que más que nuevas leyes o más que nuevos incentivos, queremos que los que estén estables. Y claro, hemos pasado por 10 años de un proceso de revolución, un proceso de transformaciones profundas, que ha sido necesario hacer muchos cambios de la misma Constitución. Tuvimos que cambiar la Constitución, luego una Constitución vienen leyes, normas, reglamentos, etcétera. Pero yo creo que al día de hoy ya estamos en un momento que ese proceso de transformación profunda ya puede tener una estabilidad. Y esa es una estabilidad o una previsibilidad que el presidente electo también ha mencionado. Él dice, bueno, si hay algo que cambiar, obviamente vamos a cambiarlo, sobre todo en mejora para la actividad empresarial. Sin embargo, vamos a dar previsibilidad, no vamos a tener cambios constantes de normas, porque los cambios que eran necesarios ya se hicieron. Hoy la mesa está servida, la mano está extendida para trabajar en conjunto, sector público, sector privado, por el desarrollo del país, que al final del día es lo que nos interesa. Ahora, retomando lo último, las sedes, las zonas especiales de desarrollo, ¿se pudiese ampliar el ámbito de acción? Es decir, no limitarlo tanto, de pronto eso pudo haber constituido alguna barrera para ampliar la inversión en el sector privado. Bueno, lo que pasa es que las sedes fueron configuradas para 3 fines específicos: o desarrollo tecnológico, desarrollo industrial con miras a exportación, o temas logísticos. Digamos, esas son las 3 conceptualizaciones para las cuales están configuradas las sedes. Y en ese sentido se ha venido trabajando justamente para potencializarlas. Sin embargo, ahí a veces hay una mala percepción, porque hay muchos, cuando nosotros estamos en territorio y conversamos con diferentes cámaras, incluso alcaldes, prefectos, etcétera, y todos piden una sede. Y todos dicen, no, queremos una zona especial de desarrollo económico, pero a veces no se entiende el concepto detrás. Yo no creo que con sedes vamos a lograr desarrollar el país si ponemos sedes en todos lados. Creo que es un instrumento muy específico, con incentivos específicos para actividades específicas. Y no necesariamente teniendo sedes por todos lados es que nos vamos a desarrollar. Ahora, bien utilizada, bien plasmada, como por ejemplo la que estamos desarrollando en Pozorja, que es una sede logística, pero además de logística también de industrial,
para sobre todo industria pesada, industria básica, es una buena idea y puede ayudar muchísimo. Pero no pudiese ser también un incentivo para el tema agroindustrial, por ejemplo. Por supuesto, de hecho, estamos trabajando con la SPOL. La SPOL está planteando también su proyecto de una zona especial de desarrollo económico justamente para investigación e innovación en temas de agroindustria relacionados con el tema costero, tema marino, en el cual se puede investigar muchísimo respecto a nuevas semillas, nuevas maneras de hacer producción, cómo mejoramos el empaque, cómo este empaque o este producto dura más en la percha. Y también, por supuesto, que se puede aprovechar, y de hecho, adelanto que estamos justamente hoy en el Consejo de la Producción, vamos a tratar este tema, esta propuesta que hace el SPOL, que de particularmente me parece sumamente interesante y queremos apoyarla. Ahora, usted mencionó la necesidad de mercados y mencionó la necesidad de incentivar el sector industrial en relación a aprovechamientos de los mercados globales. Pero no solamente hay que preocuparse por los mercados globales, que evidentemente son tremendamente importantes porque a más exportación, más divisas que ingresan al país. Pero también vámonos por el lado contraparte, es decir, desarrollar la industria nacional para atender los mercados locales, para que prefieran lo nuestro y evitar la salida de divisas, es decir, competir con las importaciones en igualdad de condiciones, competitividad en términos de calidad y de precio. En ese sentido, ¿estamos en esa dirección, señor ministro? Completamente. Yo aquí siempre pongo un ejemplo sencillísimo. Hace unos 5 años, si uno iba al supermercado, el 70% de los productos eran de producción nacional. Hoy en día, más del 95% son de producción nacional. Ahí nos damos cuenta cómo se ha desarrollado la industria, primero localmente, porque es lógico, ¿no? Un empresario primero empieza vendiendo cerca, digamos, en su zona geográfica, luego al país, para luego exportar. Es un aprendizaje. Parte del proceso. Es parte del proceso, es un aprendizaje natural, pero creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Cada vez nos damos cuenta de la cantidad de productos innovadores, de buena calidad, con buenos empaques, que tenemos en el supermercado. A veces vamos al supermercado, cogen un producto, le damos la vuelta y ha sido producción nacional. Todavía nos sorprende un poco y yo creo que cada vez nos va a sorprender menos porque vamos a estar acostumbrados a la calidad de los productos ecuatorianos. Una precisión, pero esa presencia en perchas ecuatorianas no se debió también al tema de las salvaguardas, es decir, a mayo que ya están fuera las salvaguardas, progresivamente se han venido eliminando, pero en mayo ya es el punto final. Eso no tuvo influencia, el tema de las salvaguardas. Pero por supuesto que ha existido una política pública deliberada a favor de la producción nacional, eso es evidente. Creo que todo país industrializado logra el desarrollo de esa manera, protegiendo de alguna manera pero su producción nacional. Pero ¿qué tanto va a permanecer esa presencia? Pero también incentivando para que sean competitivos, para que tengan la oportunidad. A veces estos productos lo que necesitaban era eso, una oportunidad, que la gente los pruebe, y ahora son completamente apetecidos en los mercados. Lo importante es lo que usted menciona, es que una vez que se van las salvaguardas, ¿qué tanto hemos logrado ser mucho más competitivos y productivos? Y yo creo que en muchos aspectos lo hemos logrado, muchos productores lo han logrado. Ahora, siempre vamos a manejar instrumentos de protección a la industria nacional. Es verdad, salvaguardas ya no pueden extenderse por tema de Organización Mundial de Comercio, etcétera. Sin embargo, pueden haber también otro tipo de mecanismos para proteger la industria nacional, como por ejemplo reglamentos técnicos. Reglamentos técnicos que nos aseguren la calidad de los productos, porque también esa es otra arista importante. A veces la calidad de los productos ecuatorianos es muy buena, cumple con toda la normativa, certificaciones, etcétera, pero vienen productos importados de N países, en los cuales en esos países no se han cumplido normas ambientales, no se han cumplido normas laborales, o la misma calidad de los productos son sumamente, o dejan mucho que desear. Eso es una competencia desleal. Eso también tenemos que buscar los mecanismos adecuados como reglamentos técnicos para controlarlos, para equidad. Nivelar. Por supuesto, equidad, porque no, es que la equidad es que entre cualquier cosa. No, no es equidad. Yo insisto, si un productor en el extranjero paga $30 al mes, o es subsidiado por su gobierno, o no respeta normas ambientales, eso no es justo con el productor ecuatoriano, porque el productor ecuatoriano sí lo cumple. ¿Y ese tipo de reglamentación no estaría violentando los acuerdos comerciales? ¿Me refiero específicamente a la Unión Europea? No, en realidad no. Los reglamentos técnicos son aceptados por los acuerdos comerciales, aceptados por la misma OMC, siempre y cuando sean reglamentos técnicos que obviamente tengan elementos que puedan diferenciar un producto de buena calidad y de mala calidad. Señor ministro, lo que usted menciona suena lógico. El tema es por qué no se lo ha hecho antes.
Bueno, yo creo que se lo ha venido haciendo. No creo que vamos a empezar de cero. No creo que sea así. Creo que en los últimos 10 años se ha venido trabajando. Falta una tarea por completar. Por supuesto, yo creo que siempre se puede mejorar. El desarrollo, los programas de desarrollo son dinámicos y son constantes en el tiempo. Creo que es innegable todo lo que hemos avanzado en los últimos 10 años en términos de competitividad, de productividad, en términos de crecimiento incluso de la misma industria. Recordemos que pasamos de un PIB de 36 mil millones, 34 mil millones a un PIB de 100 mil millones. Es decir, es innegable todo lo que hemos crecido como economía, como país, como infraestructura, como desarrollo incluso humano, pero obviamente siempre hay muchísimo más por hacer aún. Ya para ir terminando, señor ministro, usted mencionó la reunión con estos más de 500 empresarios que tuvo el presidente electo Lenín Moreno, pero sin perjuicio de aquello, los gremios, las cámaras no se presentaron, han tenido algún pronunciamiento diciendo que van a esperar la resolución definitiva del CNE. Sin embargo, de aquello han presentado algunas inquietudes o han expresado algunas inquietudes que dicen que la están trabajando. Hay un común denominador en esas inquietudes y es el tema de la seguridad jurídica y fundamentalmente en aquello que tiene que ver con el cambio de las normas tributarias. En ese sentido, ya en los próximos 4 años podría estabilizarse estas reformas en algunos casos y o este cambio de norma en otros casos que según el gobierno actual eran necesarios porque había un gran vacío en el sector tributario. Bueno, hay algunos aspectos que mencionar. El primero es efectivamente las cámaras no quisieron asistir el día martes, respetamos su posición, cada quien toma las posiciones que considere pertinente, pero nosotros no tenemos tiempo que perder. Hay muchísimo trabajo por hacer, como lo hemos comentado hace un momento, y por eso el presidente electo decidió al día siguiente empezar ya a trabajar fuertemente de una manera profunda con su agenda hacia el sector empresarial, y por eso creo que la reunión fue importantísima. Coincido en que uno de los grandes peticiones, si queremos llamarlo de esa manera, es esa estabilidad. Y así lo ha manifestado el presidente electo. Él ha dicho, mire, yo entiendo que necesitamos previsibilidad, porque a veces los problemas ni siquiera están en los cambios legales, a veces los problemas están en mucha normativa de carácter secundario, que un ministerio saca un acuerdo en particular, que una superintendencia saca algún tipo de regulación, que incluso a veces no compaginan. Son cosas que han sucedido y hay que reconocerlas. Y en eso el presidente electo también ha sido muy claro y ha dicho, vamos a dar previsibilidad. Tanto es así que mediante este Consejo Consultivo Tributario vamos a discutir cualquier tipo de norma. No podemos decir que no vamos a cambiar ninguna, porque de hecho hay algunos cambios, digamos, que son positivos y que es necesario cambiarlos. Por eso es importante también la mayoría que se tiene en la Asamblea. Sin embargo, vamos a tener un escenario de previsibilidad, así lo ha manifestado el presidente electo, para que los empresarios puedan tomar sus decisiones de la manera más adecuada y sobre todo a largo plazo. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros ya tenemos en el estudio de Guayaquil la presencia de Andrés Ortiz, analista político, quien lo saludo. Andrés, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, el día de hoy es el famoso día donde se van a abrir las urnas para contar más o menos 3.900 actas que representan más de 1 millón de votos en ese sentido. Pero igual se ha generado la polémica, y la polémica ya no es de la apertura de esas urnas, del cuento de ese más de 1.200.000 votos, sino es también el por qué se da esto. Primero, hay impugnaciones de actas aparentemente inconsistentes tanto del movimiento de la Alianza Creo Suma y del propio movimiento Alianza País, pero resulta que el movimiento Creo Suma también presenta una apelación al Tribunal Contencioso Electoral para que se presente dos cosas. Uno, que se cuente los 41.000 las 41.000 urnas, que se abran las 41.000 urnas, y dos, que se proceda a la nulidad. El Tribunal Contencioso Electoral ya se ha pronunciado y dice no procede por inconsistencia, incluso en la apelación donde se presentan dos tipos de apelaciones y que eso sería irse contra la ley. Andrés Ortiz, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, me tocó leer ya la respuesta del Tribunal Contencioso Electoral y veo que en materia electoral existe muy poca jurisprudencia. Si uno revisa los fallos del Tribunal Contencioso Electoral, realmente uno no va a tener una casuística que permita realmente tener elementos claros a efectos de pedir determinada cuestión de orden electoral, porque efectivamente esto tiene muy poco tiempo en vigencia, ¿no? Pero leyendo la resolución,
básicamente lo que establece es una inadmisión del recurso de apelación presentado, porque dice que las dos peticiones, el recurso de apelación para el recuento como la nulidad de las elecciones, son peticiones ambas incompatibles y esa es una de las causales de inadmisión. Eso es discutible porque en materia judicial uno puede pedir determinadas cosas en subsidio. Uno dice demando la nulidad, pero en la nulidad absoluta, y en subsidio la nulidad relativa. Es decir, ya dependerá del juez cuál de las dos peticiones acoge. Me hubiera gustado que el tribunal se pronuncie por cada una de ellas, negando o aceptando en el orden que corresponda cada una de las peticiones, pero se ha ido por la vía de la inadmisión. Pero en el orden conceptual, efectivamente, yo he revisado el Código de la Democracia y no existe causal, por lo menos, salvo el segundo inciso del 141, que es una facultad discrecional del Tribunal Contencioso en este caso, o del Consejo Nacional, de aceptar el reconteo de urnas, y en este caso veo que van a ser casi más de 1.270.000 votos, son casi 3.800 actas y urnas que se van a abrir a efectos de revisar una por una, es decir, se van a contar cada una de las actas y de las juntas receptoras del voto, con lo cual pienso que es un momento histórico, inédito en la vida democrática del Ecuador. Yo no recuerdo que se hayan abierto en un acto público esa cantidad de urnas, tanto es así que han tenido que utilizar un coliseo para poder realizar este recuento manual que se va a realizar el día de hoy. Ok, a ver, el Código de la Democracia presenta un marco jurídico que también refleja la institucionalidad democrática en el tema electoral. Lo que se va a hacer el día de hoy es acontar más de 1.270.000 votos, que representan más o menos más del 11% de la votación, que se dio el día 2 de abril. En ese sentido, a criterio ya de Andrés Ortiz, no solo le pregunto al analista político, sino también al abogado, ¿ya con esto debería evacuarse cualquier inquietud, considerando que más de 1.200.000 votos, si tuviese razón quienes presentan las apelaciones e impugnaciones, con 1.200.000 votos podría girar y revertir el resultado anunciado el 2 de abril? A ver, efectivamente, si hoy hay un reconteo de votos, es una muestra muy importante, es decir, no es una muestra residual, lo que a veces suele suceder en las juntas provinciales, ¿no?, que impugnas 3 actas, 5 actas, 7 actas, eso realmente muy difícilmente puede alterar una votación, pero efectivamente cuando abres más del 10% de las urnas, eso sin duda puede marcar una diferencia. O sea, hoy no sabemos claramente qué es lo que va a suceder, porque puede haber un giro importante, pueden haber miles, cientos de miles de votos que pueden cambiar si es que efectivamente todas las actas que se van a revisar fueran errores numéricos. Pero veo que en las impugnaciones, tanto de país como de creo, no necesariamente hay inconsistencias numéricas, y eso creo que es importante que el país conozca. Efectivamente uno puede ejercer impugnaciones o presentar impugnaciones no solamente cuando hay un error entre el acta que uno tiene y el acta que se ha subido al sistema y donde hay un error numérico, una inconsistencia numérica, sino también cuando falta la firma del presidente, cuando falta la firma del secretario. Es decir, no necesariamente estas casi 4.000 juntas receptoras del voto que se van a abrir, estas urnas que se van a abrir de las juntas receptoras del voto de diferentes partes del país, necesariamente son cuestiones de orden numérico, y ahí es lo que tenemos que tener claro. Muchas quizás de esas actas no tienen errores numéricos, son inconsistencias de otro orden, pero efectivamente coincido y pienso que creo suma, para mí debió haber disipado toda sombra de dudas si es que efectivamente hubiera tenido las 41.000 copias de las 41.042 actas que hasta el día de hoy no han sido exhibidas al país, y pienso que esto es una gran oportunidad para legitimar un proceso electoral que, hay que decirlo, Carlos, ha estado cuestionado, lo del apagón electrónico, lo del hecho de que supuestamente hay ciertas tendencias en cierto número de actas que tienen pocos votos blancos o nulos, pero efectivamente en este tipo de situaciones hay que probar, ¿no?, y no simplemente enunciar, y creo que hoy va a ser un momento interesante para ver efectivamente en este más de 10% cuáles son los resultados.
Ahora, lo que habría también que dejar en claro, Andrés, es que no es que se abre las urnas que el Consejo Nacional Electoral escoja, y esto la ciudadanía lo tiene que tener claro. Es decir, las urnas que se van a abrir son aquellas que las organizaciones políticas han impugnado en ese sentido. Ahora, primera aclaración, vamos a la pregunta. ¿Cuál es tu criterio en relación al comportamiento de la presentación de las impugnaciones? Porque recordemos que aquí hay instancias, la Junta Provincial, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Pero daría la impresión que los comportamientos en cada una de las instancias han sido contradictorios. Es decir, en la Junta Provincial no se presentó la cantidad de impugnaciones que se hubiese esperado en relación a lo que sí ha sucedido en el Consejo Nacional Electoral, y al Tribunal Contencioso Electoral se llega con estas dos peticiones, de abrir las 41.000 urnas, ¿verdad? Y adicionalmente pedir y solicitar la nulidad del proceso. Es decir, en esta última instancia, solicitar la nulidad de todo el proceso electoral debería estar sustentado, Andrés Ortiz. Por supuesto, las nulidades son taxativas para las personas que no son abogados, significa que están previa y claramente determinadas en la ley. Es decir, no existen causales de nulidades fuera del marco del Código de la Democracia. Es decir, pongo un ejemplo, cuando más del 30% de la votación existen votos nulos, es decir, cuando el 30% del padrón electoral vota y vota nulo, se puede anular, de hecho, se anula la elección y se convocan a nuevas elecciones. Es decir, hay causales previamente determinadas para pedir la nulidad de un proceso electoral. Sin duda, no existe la posibilidad, salvo que existan 41.042 inconsistencias, que, a ver, dentro del marco de lo posible, es el 0,001% de que exista, pero puede existir. Es decir, la pregunta es, ¿se pueden abrir 41.042 actos? La respuesta es sí. ¿Cuándo? Cuando hubiesen 41.042 inconsistencias que permitan a los actores políticos impugnar cada una de las actas y cada una de las urnas por cuestión de inconsistencias. Pero acá claramente, creo, Suma y País, entre los dos prácticamente adjuntaron. Ellos presentaron más de 4.000, ojo, pero revisando los pedidos hay muchas actas que se cruzan. Creo que hay casi 300 actas que ambos actores políticos pidieron la revisión, por lo tanto el tribunal unió las dos peticiones y por eso llegaron cerca de a 3.800. Claramente coincido también que no es cuestión de que esto ha sido escogido por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral ha decidido, pese a que no estaba en obligación, por si acaso, de abrirlas. Eso es otra cosa que creo que es importante aclarar. Yo creo que por un tema de transparencia y por un tema de legitimidad y porque la ciudadanía así lo ha exigido, van a abrirse las juntas receptoras de votos, pero esto es tan fácil de que si ambos actores políticos revisan y si están las firmas del secretario y del presidente, tú no necesitas abrir la junta receptora, la urna, pero sin perjuicio de eso, creo que en un acto que vale la pena rescatar, el Consejo Nacional ha decidido. Pero y con respecto a los recursos, me parece que todavía no se agota, por si acaso. Si bien es cierto, le han negado al Tribunal Contencioso un pedido de nulidad con base a una primera petición que incluso fue presentada antes de las impugnaciones formales, todavía del resultado de este recuento se pueden interponer recursos, por si acaso. Creo Suma como que trabajó en dos cuerdas. Presentó un primer pedido de recuento total que fue negado en primera instancia y luego por el contencioso, pero por cuerda separada, como decimos los abogados, presentó las objeciones formales que dice el Código de la Democracia. Respecto de lo que suceda hoy, creo Suma todavía tiene la posibilidad de presentar un recurso, si así lo deseare, ante el contencioso electoral. Es decir, por eso el presidente del Consejo dijo que esto todavía podía durar unos días más. Ahora, tú dices, pudiese presentar ciertas observaciones a lo que sucede al día de hoy del Coliseo Rumiñahui, General Rumiñahui, pero ya tenemos un indicio, no van a estar presentes, o por lo menos así lo han indicado. Y eso tiene un efecto político. Siempre, la no presencia puede ser entendida. En materia societaria, la no presencia también significa objeción, por si acaso, ¿no? O sea, en materia jurídica, la no presencia no necesariamente es aceptación. En algunos casos, el efecto de no acudir, como en el caso de una junta general, permite a la parte que no va a impugnar. O sea, los efectos de la no presencia, aunque políticamente, que es la pregunta que me estás haciendo, efectivamente sí tiene una connotación muy importante, porque no tiene mucho sentido pedir la impugnación de 4.000 actas y no estar presente en las 4.000 que has pedido que se abran. Entonces,
si no hubieras querido objetar, no hubieras objetado nada y ahí tendría sentido no acudir. Pero si tú pides 4.000 y te dan las 4.000, lo lógico es que estés presente para validar qué mismo de lo que tú presentaste ha sido no aceptado. Eso para mí sí hay una incoherencia ahí. Y con esto termino, Andrés Ortiz. A tu criterio, lo que sucede al día de hoy en la apertura de estas urnas, el reconteo y el resultado que, producto de este reconteo, con la presencia de observadores internacionales, la OEA incluida, las organizaciones políticas, por lo menos los que asistan, los medios de comunicación, líderes de opinión, periodistas, etcétera, etcétera, ¿con esto se cumpliría dos elementos de este proceso, legitimidad y legalidad? A ver, la legalidad pues se tiene que cumplir siempre porque estamos dentro de un marco jurídico constitucional y dentro del Código de la Democracia, se están cumpliendo los recursos. La respuesta tendría que decirte todavía no, porque reitero, hay recursos y la verdad es que desconozco lo que vaya a suceder hoy, incluso mañana, si hoy sucede algo, incluso Alianza País pudiera estar presentando reclamos y recursos. Por lo tanto, yo no me atrevería todavía a sellar, a terminar. Me parece que va a ser un paso muy importante el día de hoy a efectos de establecer lo que realmente sucedió en el proceso electoral, pero como desconocemos, ni tú ni yo sabemos qué vaya a suceder el día de hoy, y sabiendo que todavía hay recursos, habría que ver la actuación, y como abogado pues siempre hay que estar vigilante de lo que suceda hoy a efectos de saber si hoy día no hay mayor movimiento en el sentido de que hay pocos votos a favor del uno y del otro. Pienso que el tema estaría terminado y yo no vería por lo menos una salida de un recurso, porque salvo que exista alguna irregularidad dentro del conteo, no veo causal para presentar un recurso adicional. Pero si hubiese un tema sensible en el tema de que hay gran diferencia de votos, quizá la posibilidad de utilizar el 141, el segundo inciso, de aperturar más actas a efectos de dejar claramente legitimado el proceso, que entiendo que el abogado Nebot y en su día también el presidente de la República habían sugerido al CNE, pudiera ser una alternativa. Pero repito, no me quiero anticipar. Sin duda, si hoy día no hay movimientos importantes para el uno o el otro lado, pienso que el tema está terminado y yo creo que habría que dar vuelta a la página. Pero seamos pacientes y esperemos lo que sucede el día de hoy, estimado Carlos. Andrés Ortiz, muchas gracias por tu clara explicación en relación a lo que va a ser lo que va a suceder el día de hoy y también el gran signo de interrogación, si se va a ratificar esas tendencias, habrá modificación o lo que vendrá luego con las impugnaciones o apelaciones para seguir con las instancias que tiene, pues quien se sienta perjudicado. Andrés Ortiz, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Igualmente, Carlos. Bueno, solo hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Sigan en la sintonía de Ecuador TV, que venimos con más información y noticias. Y, por cierto, tengo entendido que vamos también a tener cobertura de lo que va a suceder el día de hoy en el Coliseo General Rumiñahui. Un fuerte abrazo. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Esto no es un zoológico, es la dura, salvaje y remota naturaleza. ¿Apretando al perro saldrá su excremento? Sí. Los mejores documentales, de lunes a viernes a las 20 horas, por Ecuador TV. Sol, playa y fútbol. Una lucha intensa de nuestros guerreros. Yo le pediría a la gente que nos siga respaldando, porque nosotros somos jugadores, gente humilde. Hasta cumplir el sueño mundial.
piel del Ecuador, la piel de nuestro país. La defendería a muerte. Guerreros del Sol. Próximamente. Por Ecuador TV. Martes 18 de abril, bienvenidas y bienvenidos, esto es Noticias 7 y como siempre tenemos las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional. Damos paso en este momento a nuestro compañero Eduardo Córdoba que se encuentra en los exteriores del Coliseo General Rumiñahui donde se realizará a partir de las 8:30 de la mañana el recuento de la totalidad de las actas objetadas por los movimientos políticos, la Alianza Creo Suma y también el Movimiento País. Eduardo, buenos días, te escuchamos. Gracias, Vanessa. Buenos días, amigos de todo el país. Buenos días. En efecto, pues como lo hemos venido reportando desde el día de ayer, el Coliseo Rumiñahui es el lugar donde se ha instalado esta, donde se instalará a partir de las 8:30 de la mañana la audiencia pública de verificación o de reconteo de las actas y de los votos impugnados por la Alianza Creo Suma y por el movimiento Alianza País. De lo que se conoce y conforme se había anunciado, o desarrollado desde ayer, pues en este Coliseo General Rumiñahui, 700 funcionarios del Consejo Nacional Electoral estarán bajo la observación también de los medios de comunicación, la fuerza pública, organizaciones políticas y misiones de observadores nacionales e internacionales que estarán presentes en este reconteo de 3.865 kits electorales o actas únicas del balotaje o de la segunda vuelta que se realizó el 2 de abril y que fueron objetadas, como decíamos, del movimiento Alianza País como del movimiento Creo Suma. Vamos a ver si es que conversamos brevemente con uno de los funcionarios, el señor Quinteros del Consejo Nacional Electoral. Buenos días. Un poco cómo se ha venido disponiendo ya el desarrollo de esta audiencia pública, como se ha mencionado, a partir de las 8:30, como está previsto, se realizará. Así es, desde las 8:30 de la mañana ya los observadores, tanto de los diferentes movimientos políticos, van a poder ya ingresar. Las Fuerzas Armadas están bajo el control del acceso. Cada uno de ellos deberá estar respectivamente acreditado, de tal manera de que pueda ingresar a las zonas que ya han sido asignadas. Perfecto. De lo que se ha mencionado, ¿cuántas, para un poco ubicar a las personas, ¿no? ¿Cuántas mesas están aquí dispuestas? ¿Cuántos funcionarios estarán trabajando? Algunos otros temas que tengan que ver con la logística. Bueno, en este momento hay más o menos 180 mesas que se han distribuido y en cada mesa estarán dos funcionarios electorales, los cuales darán el proceso de reconteo. Adicional a eso podrán estar dos observadores, los cuales estarán vigilando que el proceso se haga de acuerdo a lo planificado y obviamente el control de Fuerzas Armadas para el transporte del paquete desde las mesas hasta la bodega que vemos en la parte posterior. Estamos también verificando, por ejemplo, de este lado por el acceso 1 está dispuesto para que los delegados políticos de la organización o de Alianza Creo Suma estén ubicados y al frente también los delegados políticos de Alianza País. Así es, se ha definido zonas dentro del Coliseo para que podamos tener una tranquilidad normal dentro del proceso. Como ustedes ven, en esta parte es Creo Suma, al otro lado Alianza País, personal del SENAI y observadores en el otro sentido. Entonces, de esa manera tenemos todo controlado dentro del Coliseo. Perfecto, y un poco, ¿cuáles estarán, digamos, los tiempos de disposición de las autoridades del Consejo Nacional Electoral para que vayan anunciando durante toda la jornada quizás temas que tengan que ver de relevancia con este proceso? Tengo entendido que van a haber varias presentaciones. Sería importante tener ese buen contacto con el área de comunicación, quienes maneja las salidas que las autoridades van a hacer. Ellos entiendo que van a hacer varias salidas durante el día anunciando los diferentes avances que se van dando dentro del proceso de reconteo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ahí está entonces el señor Quinteros del Consejo Nacional Electoral, que nos da cuenta de algunos detalles de la realización de esta audiencia pública para el recuento, ¿no?, de los votos que se realizará para toda esta jornada. Recordemos que el partido político de Creo Suma, o el movimiento de la Alianza Creo Suma, objetó 4.243 actas, sin embargo el CNE aceptó 3.442 actas, mientras que Alianza País hizo lo mismo con 714 actas, pero el organismo electoral aceptó la objeción de 536. También el organismo electoral determinó que ambas agrupaciones objetaron 113 actas en común.
Por tanto, las actas que no fueron admitidas fue porque carecían de fundamentos técnicos y porque eran duplicadas. Y con ello, entonces, 3.865 actas equivalen aproximadamente a 1.275.450 votos, es decir, el 11.2% respecto al 100% del sufragio de la segunda vuelta electoral que se realizó el pasado 2 de abril. Nosotros estaremos, por supuesto, pendientes de todo este desarrollo durante la jornada que, como se ha anunciado, está previsto que concluya y se anuncie a partir de las 20 horas de este día. Este es un poco la información, el ambiente que se puede percibir a esta hora de la mañana, con la presencia ya de representantes de los medios de comunicación, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Hay también ya en los exteriores, podíamos advertir la presencia de delegados políticos, sobre todo del movimiento Alianza País, que estaban esperando poder ingresar ya a este lugar, a este Coliseo Rumiñahui, que ha sido dispuesto para este proceso de recuento de las actas y de los votos. Esta es la información, el ambiente que vivimos. Más adelante les estaremos dando más detalles. Y estaremos atentos. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu informe. Nosotros aquí en la televisión pública seguimos revisando este proceso que usted, amiga y amigo televidente, debe conocer. El Consejo Nacional Electoral, como ya lo vimos, realizará este recuento de la totalidad de las actas objetadas por las organizaciones políticas. La autoridad del organismo electoral explicó por qué, de acuerdo a la ley, no se pueden abrir todas las urnas. Además, criticó al ex candidato Guillermo Lasso, quien anunció que no asistirá. Prácticamente todo está listo para un proceso de recuento sobre el 11.2% de la totalidad, es decir, 3.865 actas. El CNE explicó que se trata de un proceso donde no solo se verificará las inconsistencias. Aquí no vamos a hacer una contrastación de actas, aquí vamos a verificar voto a voto. Vamos a abrir los kits electorales. No vamos solo a ver si falta la firma del presidente o el secretario. Es la primera vez que se decide aceptar la totalidad de las objeciones, tanto de Creo Suma como las de Alianza País. El titular del CNE fue crítico ante la posición de Guillermo Lasso de anunciar que no asistirá a este recuento que él mismo solicitó. Eso ya es responsabilidad absoluta de las organizaciones políticas. Sería la primera vez que un accionante pide y fundamenta su acción y que efectivamente la administración pública o la administración electoral le da paso al 100% de ese pedido y el accionante dice, entonces no asisto. Eso que lo juzgue la ciudadanía. Calificó de inédita la apelación presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral por parte de Creo sobre la resolución del CNE. Le da paso al 100% del reconteo y esa organización política apela a esa resolución. Ese es un caso de estudio, es un caso inédito. Sin embargo, esa apelación fue inadmitida por no reunir los requisitos de ley. Posteriormente explicó por qué no procede un conteo total de los votos. Si la pretensión es el reconteo manual voto a voto de todo, los documentos habilitantes, 1.795 actas con anomalías de firmas y 2.448 actas con diferencias numéricas. La suma no es todo. Las misiones de observación internacionales también participarán en este proceso. Estarán de la OEA, estarán de UNASUR, estarán de UNIORE y estarán de AWEP. Y aclaró que todos los recursos posibles se ventilarán previo a la posesión de las nuevas autoridades. Efectivamente será mucho antes del 24 de mayo. Por tanto, como ustedes conocen, esa es una fecha constitucional. El 24 de mayo se tiene que posesionar el nuevo presidente y vicepresidente. César García, Ecuador TV. Y los paquetes electorales que pasarán por el recuento ya se encuentran en el Coliseo General Rumiñahui. Las Fuerzas Armadas custodian el material y el proceso finalizará a las 8 de la noche. En el Coliseo Rumiñahui se ultiman los detalles para atender una fase pública de objeciones. Cada paquete electoral está organizado por grupos, según la provincia, y en su totalidad ya se encuentran en este espacio. Al menos de todas las provincias ya llegaron. Está previsto internamente que haya más o menos unos 100 militares en custodia. Las Fuerzas Armadas han dispuesto que la cadena de custodia se mantenga desde que este material salió desde las provincias. Solo ellos custodian las 3.865 actas y durante ese día también acompañarán el recuento. Dando seguridad al personal que va llevando el paquete electoral a cada una de las mesas, tanto de ida como de retorno. 250 mesas se han instalado donde trabajarán funcionarios electorales por sorteo. Se compone de dos funcionarios electorales. Ahí tendremos ya un mínimo de 500 funcionarios. Vamos a tener un coordinador por cada cuatro mesas, por cada junta. Además, se garantizará la veeduría de los movimientos políticos. Los delegados de las organizaciones políticas presentes en cada una de las mesas.
tanto del Movimiento de Nuestro País como la Alianza Creo Suma. También aprovechando el espacio del Coliseo, estarán habilitados lugares diferenciados para los simpatizantes de las dos organizaciones políticas. Desde la puerta 8 a la 10, Alianza País, y de la puerta 1 a la 3, Creo. El proceso iniciará a las 8:30 de la mañana de este martes. De acuerdo a lo planificado, se tiene previsto que este proceso de reconteo culmine aproximadamente a las 20 horas de este día martes, tras lo cual se notificará a las respectivas organizaciones políticas, las cuales aún están habilitadas de presentar otros recursos como son las impugnaciones y la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. César García, Ecuador TV. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge Acosta, se ratificó en la respuesta al ex integrante del TSE y actual delegado de Creo, Fausto Camacho. Para Acosta, la ley está escrita y se debe actuar sobre lo que en ella se dispone. Fue durante este fin de semana cuando dos ex autoridades electorales debatieron en Twitter sobre la legalidad de los recursos que el movimiento Creo interpuso ante el Consejo Nacional Electoral. Se trata del actual delegado de dicha organización política, Fausto Camacho, y el expresidente del Tribunal Supremo, Jorge Acosta. No esperé que tengan tanta resonancia y que la han tenido, ¿no? Pero no. Me ratifico en su contenido. Lo que dijo Acosta con la respectiva respuesta de Camacho, ex consejero del CNE, fue lo siguiente. Tú y yo sabemos qué se busca con estas peticiones diminutas. El show se lo vio claro y desgraciadamente allí estuviste. Lo hablamos, ¿verdad? Estuve y constaté las barbaridades cometidas por CNE contra ley. Derecho público, solo lo que dice la ley. Pero sabes que en conteo no hay nada y por eso el centro de cómputo no pudo dar actas inconsistentes. No hay. Esa sí es una barbaridad. Las irregularidades son de tal magnitud que podrían anularse elecciones. Eso con CNE y justicia independientes. ¿A tu juicio o a interés de ellos? ¿Olvidas que están presentando peticiones para victimizarse como me lo reconociste? Eso mismo se busca. En esto estás equivocado, amigo. Te consta la cantidad de hechos irregulares. Juntos los hemos reclamado al CNE. Los dos hemos conversado. ¿Qué buscan una vez que perdieron? Respeto tu trabajo y entiendo tu necesidad de desempeñarlo, pero no lo comparto. Para Acosta, sus publicaciones se sustentan en lo que establece el Código de la Democracia con respecto a cuándo se debe proceder a abrir una urna. Usted no puede pretender que se abra un universo total de urnas si no adjunta, como en especie ocurre, 41.042 actas. Por eso también recuerda que establece el artículo 141 de la misma normativa, que ha sido citado como la presunta vía legal para un recuento del total de votos. En este caso, la ley tiene todas las normas y disposiciones necesarias para resolver estos asuntos. Entonces ahí es inaplicable el artículo 141. Finalmente, el ex titular del TSE pidió a Fausto Camacho aclare que estas declaraciones fueron realizadas a título personal y no como coordinador del Observatorio Electoral Ciudadano, cargo que ha realizado a la par de sus funciones como delegado de Creo Suma. Yo no puedo hacer declaraciones que comprometan a todos los integrantes del observatorio. Y es que la semana anterior, Camacho fue el delegado de esta agrupación política en la sesión pública de escrutinio, en la cual aclaró el porqué de su decisión. Y no me arrepiento en absoluto. No obstante, solo unas horas antes, en una entrevista en Teleamazonas, Camacho había sido presentado como el coordinador del observatorio, organismo que había nacido supuestamente para un control independiente de los procesos democráticos. Fausto Camacho es uno de los fundadores del extinto MPD, movimiento en el cual militó por más de 25 años. Durante la primera vuelta electoral apoyó al ex candidato presidencial Paco Moncayo. Sin embargo, ahora está vinculado al movimiento de Guillermo Lasso. Alec Llanos, Ecuador TV. Mientras que para el analista político Fernando Buendía, las denuncias de irregularidades del proceso electoral presentadas por la Alianza Creo Suma carecen de argumentos y se contradicen. Para el analista político Fernando Buendía, el binomio de la Alianza Creo Suma desde la primera vuelta intentó deslegitimar la transparencia del proceso electoral. Por ejemplo, denunciaba supuestas irregularidades en el padrón electoral. Tanto Guillermo Lasso como Andrés Páez aseguraban sin pruebas que estaba conformado por niños e inclusive personas fallecidas. Sin embargo, esta aseveración nunca fue denunciada formalmente. Luego del 19 de febrero, la idea de fraude también la posicionaron aduciendo irregularidades en el escrutinio. Sin embargo, tampoco presentaron pruebas. ¡Las pruebas del fraude! ¡Miren! ¡Estas son las pruebas del fraude! Ya en la segunda vuelta, Lasso justificó la tesis del fraude, valiéndose del exit poll realizado por Cedatos. En la negativa de Lasso de aceptar la derrota, presentó cajas que supuestamente contenían actas inconsistentes. Hemos acudido a una montaña de documentos. Sin embargo, la mayoría de estas estaban vacías.
Luego aseguró ante la ciudadanía que el fraude se dio en lo que denomina un supuesto apagón del sistema informático del CNE. Sin embargo, este máximo organismo electoral desmintió tal hipótesis con pruebas. Finalmente, Guillermo Lasso y Andrés Páez presentaron supuestas pruebas de irregularidades que constarían en 4.200 actas. En este caso, su denuncia alcanzó solo en 3 cajas. Tras analizarlas, el CNE dio paso al recuento de 3.800 actas. Sin embargo, Lasso manifestó su rechazo y exigió un recuento total. Por ello, indicó que su organización política no asistirá a dicho acto que se desarrollará este martes. Para Fernando Buendía, este comportamiento es parte de un escenario al que lo denomina esquizofrenia política. Se trata de apartarse, de desconocer y pretender imaginar una realidad distinta de lo que los hechos contundentes están presentando. Detalla que deja en evidencia las verdaderas intenciones de la agrupación política con el fin de desestabilizar la democracia en nuestro país. Con la finalidad de crear un clima de desconfianza que está orientado a producir un descontento que quieren capitalizar bajo la fórmula de venezolanizar el clima político del Ecuador. Olga Velasco, Ecuador TV. Lenín Moreno tiene el respaldo del Frente 2 de Abril, que está organizado por varias agrupaciones políticas, sociales, pero también por algunas que están conformadas a nivel nacional, quienes están dispuestos a defender los resultados del recuento. Con el propósito de mantener la legitimidad de la elección en la segunda vuelta, varias organizaciones sociales y políticas conformaron el Frente 2 de Abril. Mediante un manifiesto expresan su resistencia y voluntad para que continúe la consolidación de la Revolución Ciudadana. Nos congratulamos con el compromiso de Lenín Moreno por un nuevo estilo y dirección para el buen gobierno, que asegure en una nueva etapa de la Revolución Ciudadana la participación protagónica de los ciudadanos. Como parte de ese proceso mencionaron la necesidad de que haya una depuración en la función pública en la que se involucre el control social. Esa va a ser nuestra lucha, el control social ciudadano, y pedir la fiscalización de aquellos malos funcionarios que han actuado en contra del pueblo. Tal y como se ha aplicado los últimos 10 años, según lo explica el coordinador zonal 8 de la Secretaría de Gestión de la Política, Juan Salazar. Varios programas de capacitación, de formación, de liderazgo, y los cuales van a quedar encaminados. Los agrupados en el Frente 2 de Abril se mantendrán atentos al recuento oficial de votos previsto para este martes 18 de abril por el Consejo Nacional Electoral, al que el movimiento Creo ha indicado no asistirá. Agradecer al Consejo Nacional Electoral por el papel trascendental en defensa de la democracia que ha tenido en estos días. No vamos a caer en el juego, en la provocación de la derecha, para llevarnos a un escenario de enfrentamientos, para luego justificar que Ecuador se va a convertir en una Venezuela. No. Con lo que dijeron estar dispuestos a vigilar la democracia en un ambiente de paz. Mirta Carrillo, Ecuador TV. También institutos técnicos y tecnológicos, al igual que las universidades públicas del país, respaldan el recuento de votos. Piden a los actores políticos respetar los resultados que arroje esta gestión. En un primer comunicado de prensa, la denominada Red de Institutos Técnicos y Tecnológicos del país declaran ante la opinión pública que las instituciones de educación superior técnica y tecnológica, fieles a los principios consagrados en la Carta Magna y a las leyes de la República, siendo entes activos comprometidos con el progreso de nuestras sociedades, al ser generadores de conocimiento, ciencia y tecnología, no podemos ser indiferentes a los procesos sociales propios de la democracia. Argumentan en el contexto de los comicios realizados el 2 de abril de 2017 que los institutos técnicos y tecnológicos de carácter público respaldamos la veeduría convocada por el Consejo Nacional Electoral para el martes 18 de abril del presente año, con la finalidad de participar activamente del reconteo de 3.685 actas objetadas por los partidos y movimientos políticos que participaron en la contienda electoral. Y piden además que una vez finalizado este proceso, se respete la decisión de la mayoría de ecuatorianos y aunemos esfuerzos para continuar forjando un país para todas y todos. Este comunicado lo firman 103 institutos técnicos y tecnológicos. De esta misma manera hicieron un manifiesto representantes de 19 universidades públicas del país. En el remitido afirman que
Nos adherimos a la veeduría convocada por el Consejo Nacional Electoral para el martes 18 de abril del presente, con la finalidad de participar del reconteo de 3.865 actas presentadas a objeción por los partidos políticos que participaron en la contienda electoral. Del 9 al 11 de mayo se realizará en Quito y Guayaquil la tercera cumbre internacional Empresas Familiares, organizada por la Cámara de Comercio Ecuatoriana Alemana. Ahorita en mayo, el 9 de mayo aquí en Quito en el Swiss Hotel y el 11 de mayo en Guayaquil en el Bankers Club. Y la verdad es una conferencia, un día lleno de información, de experiencias de expertos internacionales sobre el tema de empresas familiares. En este año vamos a tener como tema principal el tema de emprendimiento familiar y cómo logramos como familia empresarial ser exitoso a largo plazo, traspasar esa llama de emprendimiento de una generación en otra y también cómo emprendemos como familia un negocio nuevo. Dirigentes del movimiento Alianza País se reúnen con la finalidad de preparar el denominado Festival por la Paz y la Democracia, que se desarrollará este sábado en la Avenida de los Chiris, en el norte de Quito. Los pormenores de este encuentro serán anunciados de manera oficial durante esta semana. Y en otro tema, a través de un evento solemne, el Cuerpo de Bomberos de Quito, que participó en las actividades de rescate en las provincias de Manabí y Esmeraldas, recordó un año del terremoto del pasado 16 de abril. Tras hacer un minuto de silencio por las personas que fallecieron en esta tragedia, se entregó un reconocimiento al trabajo que desarrollaron los miembros de la Casaca Roja, que rescataron a 99 personas con vida. 365 días de aquella data heroica de ustedes, camaradas. 250 hombres hicimos lo que hicimos con estas manos, con estos brazos, con este corazón erguido, con esta maquinaria que está para servicio de una comunidad y de un país. Sigan salvando vidas, porque solo se los agradece. Hoy día una sobreviviente y va a haber muchas personas que también están eternamente agradecidas con ustedes. Más de 422 millones de dólares fueron entregados como parte de las indemnizaciones que las 30 compañías de seguros cubrieron al cumplirse un año del sismo que afectó a nuestro país. Son 35.764 siniestros finiquitados de un total de 39.683 reportados a causa del movimiento telúrico. En total, el costo para el sector asegurador es de 575 millones y medio de dólares. Indemnizará, pagará a sus asegurados, honrará sus pólizas por valor aproximado a 575 millones de dólares. En los próximos, en el tiempo a venir, faltan por cerrarse 4.000 indemnizaciones, informarles que aproximadamente el 94% de los valores indemnizados corresponden a seguros de incendio y multirriesgo que básicamente cubren edificaciones y contenidos, tanto residenciales como comerciales e industriales, afectados en la tragedia. En las noticias del mundo le contamos que el mandatario de Paraguay, Horacio Cartes, tomó la decisión de no presentarse como candidato a presidente de la República para el periodo constitucional 2018-2023. El anuncio lo dio en medio de la crisis política tras la aprobación de un proyecto que permitiría la reelección, que desató una ola de protestas. Terminó con el incendio de una parte del edificio del Congreso y la muerte de un líder juvenil. Este martes se prevé una reunión entre el representante del gobierno y la oposición. Enfrentamientos verbales entre Estados Unidos y Corea del Norte mantienen en tensión las relaciones de estos dos países, mientras que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, convoca elecciones anticipadas para el mes de junio. Aquí nuestro resumen de noticias del mundo. El embajador de Corea del Norte ante las Naciones Unidas, Kim Ryong, afirmó que la advertencia de Estados Unidos crea una situación peligrosa en la que una guerra termonuclear puede estallar en cualquier momento si Washington opta por una acción militar, como lo manifestó este lunes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por lo que el régimen de Pyongyang respondió que están preparados para reaccionar ante cualquier tipo de conflicto. La primera ministra británica, Theresa May, anunció que solicitará al Parlamento la convocatoria de elecciones generales anticipadas el próximo 8 de junio para
afrontar con más fuerza las negociaciones de salida de la Unión Europea, que se iniciaron oficialmente el 29 de marzo. May indicó que esta decisión es la única manera de asegurar la certidumbre y la estabilidad para los años venideros. Si la Cámara de los Comunes aprueba esta solicitud, se adelantarían las elecciones que estaban previstas para el año 2020. Una adolescente de 17 años murió después de ser atacada por un tiburón en el estado australiano de Australia Occidental. El ataque se produjo cuando la mujer practicaba surf en una zona muy turística y donde se encuentran las mejores playas de este país. Su padre, quien estaba a pocos metros, se enfrentó al animal pero no pudo hacer nada por su hija. El Papa Emérito Benedicto XVI celebró en el Vaticano su cumpleaños número 90 con una fiesta a la que no faltaron sus más cercanos colaboradores, los trajes tradicionales de su Baviera natal e incluso degustó de la cerveza típica alemana. La Fundación Vaticana, que lleva su nombre, difundió las imágenes de la celebración que tuvo lugar a las puertas del monasterio Mater Ecclesiae, donde reside desde que renunció al pontificado hace 4 años. Fanny Lara, Ecuador TV. 8:01, una hora menos en territorio insular. Al volver de esta nueva pausa, nuestro compañero Eduardo Córdoba nos cuenta las noticias de la comunidad, pero también la expectativa que se genera el reconteo de votos que se realizará en el Coliseo General Rumiñahui a partir de las 8:00 a.m. Así que le invito a seguir en nuestra sintonía. Esta es su televisión pública.